a university is not nothing easy. Ya llegué a Huracán y encontré más de lo que esperaba. Graduada en Huracán. Adik sauli daklana pasakat adik akunu nemana kemayang marang tinuh nemayawa kidika. No solo se preocupan por formar a hombres y mujeres. We also see human qualities. Contamos con knowledge, equidad de género e interculturalidad. Cada día somos más, crecemos como universidad, crecemos como familia. Yo soy estudiante Huracán. Yo soy estudiante Huracán. Yo soy estudiante Huracán. Ayuda, cula, Huracán. Ven y estudia en Huracán. Come and study at Huracán. Ven y estudia en Huracán. Yo soy Huracán. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de tu revista Caribbean Soul TV? Bienvenidos una vez más a una nueva edición. Gracias a ustedes que nos ven en Noticinco, Canal 5, Telecina, Canal 28, Rosita Visión, Canal 7, Canal 5, Canal Comunitario de Bilwi. En el canal 17 de Nueva Guinea, a ustedes que nos ven desde la página de Facebook, Revista Caribbean Soul TV, así como en el canal de YouTube. Así es, les agradecemos a cada uno de ustedes su sintonía cada sábado por medio de las redes sociales y en las diferentes plataformas que se transmite en nuestra revista. Y pues seguimos felicitando a nuestra Universidad Huracán por haber cumplido sus 25 años de ser la primera universidad comunitaria intercultural a nivel de Latinoamérica. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. De esta manera damos inicio a esta edición de tu revista Caribbean Soul TV. Te acompaña Katie Penn. Y te acompaña Noel Aguilera. No te despegues de tu pantalla. Yo soy Huracán. Porque promueve el modelo de universidad comunitaria intercultural. Because we take care of the Mother Earth. Porque fortalece la comunicación intercultural. Porque fortalece la autonomía de la Costa Caribe. Ven y estudia en Huracán. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Te traemos que en Huracán Recinto Bluefield se realizó la segunda feria de emprendimiento e innovación. En estas, estudiantes de las diferentes carreras, agroforestal, psicología, administración, contabilidad, muchos de los estudiantes de las diferentes carreras realizaron o presentaron sus proyectos que venían trabajando desde sus aulas de clases. Entre ellos teníamos productos comestibles, así como manualidades y diferentes cosas. Y no solo los presentaron, sino que también los tenían a la venta a precio accesible para los y las que estaban siendo partícipes de esta actividad. También se presentó un panel donde
jóvenes que habían sido beneficiados el año pasado en la primera Feria de Innovación y Emprendimiento, hicieron un panel donde presentaron sus experiencias, pero sobre todo donde instaban a otros jóvenes a participar y a lanzarse, a ser parte de algo nuevo, a cambiar un poco la perspectiva de las personas. Pero para eso veamos la siguiente nota. En Huracán Recinto Bluefield se realizó la segunda Feria de Emprendimiento e Innovación, el cual es un espacio donde los y las estudiantes de esta Casa de Estudios Superior de las diferentes áreas académicas comparten sus experiencias en el desarrollo e implementación del emprendimiento y la innovación. Bueno, en esta ocasión nosotros desarrollamos la segunda Feria de Emprendimiento e Innovación en conmemoración a la Semana Global del Emprendimiento y al 25 aniversario de nuestra universidad, por supuesto. En esta feria tenemos más de 14 grupos presentando diferentes proyectos. Todos ellos son estudiantes de diferentes carreras. Por ejemplo, tenemos estudiantes de ciencias administrativas, tenemos estudiantes de humanidades, tenemos estudiantes de ingeniería agroforestal, tenemos estudiantes de psicología y también tenemos la participación de otros y otras emprendedoras que no son directamente nuestros estudiantes, pero que son aliados estratégicos del recinto. Ahorita podemos observar que hay diferentes proyectos. Hay estudiantes que están presentando, por ejemplo, repelente para insectos, hay otros estudiantes que están presentando artesanía elaborada a base de frutas del pino, tenemos estudiantes que están presentando artesanía, otros a base del coco, otros están presentando productos tecnológicos, productos medicinales, productos comestibles, diferentes tipos de productos que han venido desarrollando, principalmente dentro de las asignaturas de emprendimiento e innovación que llevan los estudiantes aquí en la universidad. La innovación se basa en diferentes tipos. Esto porque las y los emprendedores y emprendedoras tienen su manera diferente de crear. Fui invitado el día de hoy por parte de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense para compartir un poco acerca de la promoción de la cultura de innovación y emprendimiento en las regiones autónomas de la Costa Caribe Nicaragua. La ponencia del día de hoy me estuvo enfocando un poco acerca de la diferencia, los tipos de innovación, los grados de innovación que existe, porque es importante reconocer de que la innovación inicia con la parte de la creatividad, pero también hay una fase que se deben de cumplir para no caer en una invención, ya que sabemos que la innovación es algo que genera un nuevo valor y por ende la gente hace uso de la misma. Entonces, pero una vez de que ya tenemos el producto innovador, debemos de seguir el siguiente paso, que es el emprendimiento, que es un poco ya más formal y entran un poco unas negociaciones o alianzas con diferentes actores que puedan colaborar en conjunto a manera de dar salida a las etapas del emprendimiento. Entonces fue una ponencia bastante enriquecedora debido a que la Universidad Huracán ha estado en su esfuerzo de empoderar a los estudiantes para emprender e innovar en sus aulas de clase y también a la vez de promocionar diferentes productos y servicios para el beneficio de la sociedad. El sentido de emprendimiento e innovación es uno de los pilares de Huracán. Es por ello que esta es una forma de motivar a las y los estudiantes para que también se entusiasmen e identifiquen que hay muchas formas de aprender sin necesidad de mucho ingreso. Poner en práctica cuando trabajemos, pero no nos podemos quedar simplemente con esa visión así, porque a la misma vez es una herramienta que nuestros docentes nos están facilitando, que a la hora que terminamos de salir de nuestra carrera, no precisamente a estar sentado y a ver qué vamos a hacer ahora, dónde vamos a trabajar, en qué podemos trabajar. Y estudié 5 años y para qué. Entonces, a la misma vez es apropiarme un poco de los conocimientos que ya tenemos. Entonces son espacios que nos dicen, tienen que aprovechar. No saben cuál es la idea millonaria que tienen ahí, ¿verdad? Tal vez uno llega, como decía, yo me inscribí a última hora y pa, gané. Estoy listo, ya estoy creciendo. Y sin saber, y si no lo hubiera hecho, se había perdido eso. Son de las oportunidades que nos ofrece la universidad en este proyecto y es importante aprovecharlas. Siempre hay un docente que está ahí detrás y entonces nosotros podemos aprovechar ese espacio. Son oportunidades que se nos presentan y aprovechémoslas, chicos. De una simple clase a buscar cómo hacer mi microempresa, a buscar cómo generar mi propio ingreso. Y no solo eso, sino que también generar un poco de ingreso a la población costeña, ya que algunos de los materiales que tengo acá son también productos reciclables. Entonces, ¿por qué no
darme a conocer a la población y decir, me puedes ofertar un producto y que a mí me guste, me lo puedes vender. Entonces, darme a conocer en ese sentido y generar un poco más de ingreso a la población costeña. Este producto lo hice con producto reciclable, que es una de mis materias primas, de cemento, arena, las mezclas que son nuestros material principal que tenemos. Igualmente, ya dejar la idea a volar. Nuestro producto es un producto ecológico elaborado por nosotras, estudiantes de la carrera de psicología del tercer año. Son pajillas ecológicas, ecopajillas, elaboradas 100% de bambú. Esta lleva su elaboración de que se corta se corta de las ramitas, posteriormente se deja un secado. Después, cuando ya está seca, se hace lo que es se lima para que tenga esta forma. Después se le echa barniz y queda totalmente lista. Sobre todo, esta pajilla es reutilizable. Esta se hace una limpieza con agua hervida. También tenemos lo que es esto, que se le limpia con esto. Se le dice limpia pipa. Nosotros lo limpiamos con esto para que tenga mejor higiene. Sin embargo, también nosotros hicimos una encuesta que fue aceptada por la población. Hicimos encuesta a diferentes negocios, a los negocios que están aquí en nuestra ciudad. Visitamos diferentes negocios, como por ejemplo los restaurantes de comidas rápidas, para verlo sobre la aceptación de dichas pajillas. Para Huracán al Día, les informó Katie Bent. Huracán, 25 años fortaleciendo la educación superior comunitaria intercultural en Latinoamérica. 25 años promoviendo el modelo de universidad comunitaria intercultural. 25 years along with the processes of influence and importance in intercultural community. Yo soy Huracán. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Intercultural con mención en epidemiología realizan sus prácticas en el hospital de Juigalpa. Autoridades del recinto Huracán Nueva Guinea le brindan seguimiento a los y las estudiantes que están realizando sus prácticas profesionales en el hospital de Juigalpa. Es importante mencionar de que estos jóvenes, este grupo de jóvenes que realizan sus prácticas, es el primer grupo con el que cuenta este hospital, el primer grupo de esta especialización, es decir, de esta carrera, hablando de lo intercultural, enfermería intercultural, y pues autoridades, como ya lo decía Noel, se sienten muy satisfechos con la labor que ellos han presentado. Pero te dejamos con la nota realizada por Judith Robleto, divulgadora de Huracán Nueva Guinea. Un ejemplo de empeño, trabajo en equipo y disposición fue el resultado de las prácticas profesionalizantes de 15 jóvenes estudiantes de Enfermería Intercultural con mención en Epidemiología de la Universidad Huracán. Estamos haciendo el proceso de una visita de acompañamiento, evaluación del proceso de la práctica de los estudiantes de la licenciatura en Enfermería Intercultural con mención en Epidemiología. Es importante valorar lo que expresaban las autoridades del MINSA, principalmente la directora Elsilay Chontales, que es primera vez que se cuenta con un grupo de práctica, el primer grupo de esta especialidad, de esta mención, que viene a hacer
su proceso de práctica en el CILAIS. Entonces, se mencionaba y valoramos muy positivo el hecho del convenio que tiene el Ministerio de Salud con la universidad, es lo que nos ha permitido llegar aquí y poder lograr estos aprendizajes, poder abrir estas puertas que fortalecen el proceso de la formación de enfermeros en esta especialidad. Los aprendizajes, según nos los expresan los estudiantes, nos lo comunican los responsables de las distintas áreas donde ellos han estado rotando, han sido significativos, importantes, identificados y además de eso cada vez más convencidos de la mención y siempre poniendo muy en alto los valores, los propósitos de nuestra alma mater. La Universidad Huracán, junto con el Ministerio de Salud, en este proceso de convenio que tiene firmado y dentro de nuestro modelo de salud familiar y comunitario, ha sido una grandiosa experiencia que por primera vez en nuestro país Huracán tenga la iniciativa de elevar la carrera de enfermería con mención en epidemiología. Y como Silay Chontales, pues nos sentimos honrados en ser parte de la preparación de estos recursos que van a dar el todo por el todo y a poner el empeño que lo han dedicado y que lo han manifestado durante estos meses o esta semana de práctica continua que desarrollaron dentro de su pensum acá en el territorio del Silay Chontales. Enmarcado dentro de nuestro modelo de salud familiar y comunitario y basado principalmente en los aspectos epidemiológicos de la situación de salud de la población en esta área, en el Pacífico, así como en el Atlántico, donde está ubicada Huracán, los jóvenes se han desempeñado de la mejor manera, con una alta capacidad en el sentido de la disponibilidad, de la voluntariedad, de la exigencia de su propio autoestudio, en el hecho de querer aprender, de querer poner en práctica todos esos elementos que dejan y ponen de manifiesto el desempeño para elevar la calidad de la atención a cada poblador de nuestro territorio. Los objetivos principales de la Universidad Huracán no van más allá de lo que dice nuestro buen gobierno, liderado por el comandante Daniel y la compañera Rosario, en la implementación del modelo de salud familiar y comunitario, donde se persigue la restitución del derecho a la salud de todos los nicaragüenses, de todas las nicaragüenses. Por lo tanto, conocer procesos de la salud y enfermedad, procesos de la causalidad de la enfermedad, de las consecuencias, de factores, de determinantes de la salud en estos 15 jóvenes que rotaron práctica, experiencia, poner en práctica esos conocimientos en el territorio que sin duda alguna van a volver a sus comunidades, a sus territorios, a desarrollar estas habilidades adquiridas durante este tiempo que estuvieron acá en el territorio de Chontales. Nosotros continuamos en este proceso de formación colaborando, ¿verdad?, con la Universidad Huracán para que la población esté clara, que los profesionales que en las diferentes universidades en las cuales tenemos convenio con el Ministerio de Salud, las universidades, los profesionales sean devueltos a la comunidad con la calidad en el desempeño para garantizar la salud a la población con calidad y con calidez. Bueno, como estudiante hemos aprendido muchas cosas, ya que desde que nosotros iniciamos en el CILAR, nosotros ahí empezamos conociendo lo que es el CIVE, que es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, donde se lleva todo lo que es la morbilidad, todo lo que se vigila, toda la información. Aprendimos también, estuvimos trabajando como por ejemplo con los reportes de cada municipio que le pertenecen al CILAR Chontales. Obtuvimos conocimientos, pues, aparte de eso. También tuvimos lo que es el centro de salud, que tuvimos lo que fue con en lo que es este control de vectores, donde miramos bastante lo que es el llenado de las fichas, también todo lo que tiene que ver con malaria,
y acá en el hospital pues también lo que se hace día a día, lo que es la vigilancia, la clorimetría para ver la calidad del agua en diferentes áreas. Durante estas prácticas fue de mucho provecho, pues, en lo personal. Como mencionaban los compañeros, las rotaciones fueron 3 semanas en el SILAI, 3 semanas puestos de centros de salud y, bueno, las otras últimas 3 acá. Y sí, fueron muy factibles. Se nos brindó los conocimientos que tienen los epidemiólogos, se nos apoyó en lo que nosotros necesitamos, por decir así. No hay ninguna queja para que los dos grupos, excelente. Sin embargo, a veces los muchachos, su hora de salida yo sé que es a las 5, pero a veces ellos se van más tarde. Me dije, actualizando la sala de situaciones, porque a veces no da tiempo. Entonces, qué alegre que tienen esa actitud, ¿verdad? Ellos saben que entran a las 8, pero sin embargo vienen antes de las 8. Y que saben que su hora de salida es a las 5, pero ellos tienen iniciativa, se quedan y se van más tarde. Porque ellos están tomando conciencia que en algún momento quizás ocupen un puesto de epidemiología. Y que ahí pues uno tiene hora de entrada a veces, pero no de salida. Y eso es bueno, que se están formando como profesionales y como personas. Pero para qué excelente grupo, vienen, toman iniciativa, pasan vigilancia, actualizan ciertos formatos porque ellas no pueden tener acceso a otros formatos, pues más privados. Pero el desempeño de ellas, muy bueno. A nivel personal, creo que Huracán hizo una buena gestión el coordinar con este SILAI, porque dentro de lo que es lo administrativo se les dio la oportunidad de trabajar a la par del epidemiólogo. No se les sacó de su objetivo, siempre estuvieron en la parte administrativa, siempre estuvieron en la parte epidemiológica. Y ¿para qué? Mucha disposición de los muchachos en los diferentes niveles, SILAI, Centro de Salud y Hospital. Muy bueno, ¿para qué? El convenio que hemos tenido con el SILAI a nivel nacional es importantísimo para fortalecer el campo en la teoría, porque la práctica pues es la que hace al profesional, y nosotros hemos visto hoy toda las diferentes prácticas que nuestro grupo ha realizado durante estos 2 meses que han estado en el SILAI Chontales, y hemos visto resultados positivos, resultados que tanto el personal profesional del SILAI como el personal docente de la universidad que ha venido haciendo el seguimiento y evaluación de nuestros estudiantes han visto favorable y exitosa esta práctica que hemos realizado, cumpliendo con el plan académico, el plan que tenemos de las diferentes prácticas, pero también cumpliendo con nuestra filosofía institucional, que nuestros estudiantes estén preparados a nivel intercultural, parte fundamental, y quienes también hacemos la diferencia en los diferentes SILAIs, en las diferentes MINSAs y en las diferentes atenciones que se le puede dar a un paciente. Soy Huracán. Porque me preparo para estudiar microorganismos. Porque practico la innovación a través de la tecnología. Porque me preparo profesionalmente. Because it accords to the recognition of languages on the Caribbean coast. Te invito a estudiar ciencias de la educación con mención en biología. Yo te invito a estudiar en Huracán. Estudia el técnico superior en educación física y deporte en Huracán. Huracán. 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Hoy en nuestro segmento Diversidad Intercultural te traemos la experiencia vivida de un joven colombiano estudiante de Huracán, recinto bilingüe. Este joven lleva el 2º año de la licenciatura en Medicina Intercultural.
Para conocer su historia, la comunicadora Neily Calderón nos trae un reportaje especial. Danner Danilo Ramos Quintana es originario de las Aguaditas, Sahagún, Córdoba, en el país sudamericano Colombia. Desde el 2018 se trasladó a estudiar a Nicaragua porque en su país cerraron la universidad con enfoque intercultural en el que recibía su educación superior. En Colombia yo estaba estudiando, llegué hasta cierto nivel de la carrera de medicina, con énfasis en medicinas alternativas, que así se llama ya la carrera de medicina intercultural, pero debido al cierre de la universidad, nosotros como grupo de estudiantes queríamos luchar por la universidad, pero no fue posible. Creamos una asociación de estudiantes que trabajaba para hacer valer los derechos de nosotros como estudiantes, pero nos dimos cuenta en cierto punto, mis compañeros y yo, que nos estábamos olvidando de nosotros. Estábamos luchando por los demás, pero nosotros ¿dónde quedábamos? Y por medio de esa asociación conocimos a la Red de Saberes y otras instituciones y fundaciones que nos brindaron apoyo y nos dieron a conocer pues que había más proyectos fuera de Colombia. Y me encontré en Nicaragua, Huracán, y me enamoré cuando estaba leyendo toda su misión y visión, y dije pues que era la universidad pues que nosotros queríamos tener, y decidí venirme, arriesgarme, y me vine, y ya ahorita estoy acá, estoy cursando segundo semestre de la carrera de medicina intercultural, y hasta el momento pues me siento muy a gusto. Para Danner, la experiencia de estudiar en la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, Huracán, ha sido de éxitos y al mismo tiempo nostálgico. Pues quisiera pues que mi país tuviera un poco de esta misión que ha emprendido la Huracán en formar profesionales íntegros e interculturales. Al principio fue un año bastante difícil, pues estaba solo acá y no me sentía todavía como que bien en cuanto a el estar solo en un país lejano del mío, pero poco a poco me fui acercando a mis compañeros y cada uno de ellos me ha brindado su cariño, su amabilidad, y he aprendido a conocer un poco de cada uno de ellos y me han hecho sentir en familia. Estar en la universidad es lo más bonito de toda mi experiencia acá en Nicaragua, en la universidad, porque me siento libre, me siento en familia, me siento conforme con lo que tengo, con lo que he podido lograr. Al finalizar la carrera, Danner piensa aportar con sus conocimientos al desarrollo de su país natal. Cuando termine mi carrera aquí, pues pienso viajar a Colombia y impartir todo el conocimiento que he logrado, dar un poco de esa esencia intercultural, darle a conocer a Colombia pues que se puede lograr mucho, dejando pues que todos tengamos el conocimiento en nuestras manos y que no solo las personas de mucho dinero pueden estudiar, porque se le puede dar la oportunidad a las personas sin importar su color de piel, su estatus económico, y que se puede lograr y brindar mi conocimiento como médico. Sería pues mi mayor sueño de poder llevar a mi país. De esta manera hemos llegado a la parte final de tu revista Caribbean Sol TV, esperando que cada una de las informaciones hayan sido de su completo agrado. Gracias a ustedes que nos acompañan desde sus pantallas, sus ordenadores, desde sus celulares, porque ahora la tecnología forma parte de cada uno de nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y no olviden buscarnos en Facebook, Revista Caribbean Sol TV, darle like a nuestra página y seguirnos. Pero también puedes suscribirte al canal de YouTube de la Universidad Huracán.
No olvides suscribirte y tocar la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video recibas la notificación. Y este año nuestra Universidad Huracán cumplió 25 años de ser la primera universidad comunitaria intercultural a nivel de Latinoamérica. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Muchas felicidades. Les acompañó Noel Aguilera, será hasta la próxima edición. Te acompañó Katie Bent y gracias nuevamente.